Bueno, manta, ¿cómo está por internet? Manta, por internet va a salir. Y verdad, la iglesia de Dios apostólica estamos tratando de ver de qué manera, aunque no somos una gran cantidad, de prepararle a una casita aquí a una señora, a una viuda que tiene más de 20 años viviendo debajo de un pajar, porque la casa se está cayendo, está agarrada con puntales, con palos para que no se caiga. Y tiene tanto tiempo, los pisos no sirven y nosotros estamos tratando de ver lo que le hacemos a esta señora, haciendo la obra que Dios nos manda, pero no tenemos recursos. Pero a donde Dios nos ayuda, nosotros estamos tratando de hacerlo. ¿Qué realmente lo motivó a usted esta inquietud, enfrentarse a esta problemática? Sí, ve las condiciones, ¿verdad?, de esa señora en la extrema pobreza que ella vive. Y nadie, ninguno de los funcionarios, ven la necesidad de una persona, una anciana, una ancianita tan ancianita, ¿verdad?, sin recursos, sin familiares que le puedan ayudar a hacer nada. ¿Cuáles instituciones, aparte de la iglesia, están aquí? No, aquí no hay ninguna institución, aquí solamente estamos nosotros, los hermanos y algunos amigos de los vecinos nos están ayudando a hacer la construcción. Pero en cuanto a lo económico, nosotros que estamos es que cuando reunimos 10 centavos, 20 pesos, 25 centavos, pues vamos a decirlo así, porque los pesos de hoy ya son centavos, reunimos los centavitos, vamos a comprar una funda de cemento, compramos una varilla, lo juntamos ahí para irle haciendo algo. Pero usted como iglesia no ha tocado a nadie, no ha ido donde nadie. Bueno, imagínate tú, hay gente aquí que han ofrecido muchísimas cosas. No han hecho nada. Pero ninguno han hecho nada. Okay. Inclusive que yo tuve que, ahora mismo para traer 10 fundos de cemento, tuve que quedar debiendo algo en la ferretería para pagarlo, recogiendo algo con los hermanos. Okay. ¿Qué llamado usted le hace a las otras instituciones y gente que también? Que se den cuenta que este mundo, ¿verdad?, este mundo pronto va a terminar y que lo que hagamos aquí en esta tierra también vamos a tener que verlos allá con Dios. Muchas gracias, pastor. Ni bañito ni nada me le tiene, eso también. ¿Cómo es? Ya el bañito, dicen, no le alcanzan la varilla, dicen ellos, para el bañito. Nada más me pusieron eso, un solo cuartito, una salita. Pero está bueno para uno mudarse ahí. Ok. No apareció más nada. Eso fue lo que apareció. Después yo le puedo poner el bañito atrás. ¿Cuántas habitaciones va a tener? Nada más una sola, un cuartito. Una habitación, okay. Una sala, okay. Una cocinita, ¿viste? Lo puse ahí, y ya. Ok, pero usted no se siente... Si hubiera sido cuartico era mejor, porque había puesto otro cuartico, otra cama para otro lado. Pero ahí tal vez me caben dos camas. En eso. Ok. Sí, feliz, pero si le cayó a ellos arriba, yo no sé. No. ¿Se va a quedar viviendo ahí? Yo sí, y lo metí aquí. Ok. Uh-huh. ¿El nombre suyo, mamá? Lucila Reyes. Ok. Uh-huh.